conversemos. No sé, de nuestras vidas. Mira, cuando uno conversa, se relaja. Y cuando uno se relaja, le da sueño. Además, puedo cantarte una canción de cuna. Duérmete, Peter, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. ¿Sabes lo que necesito para que me dé sueño? ¿Qué? Salir de esta habitación y tomar un poco de aire. Pero Peter, perfecto, haberlo dicho antes. Me pongo mi bata y te acompaño. No, no me acompañes. No necesito que me acompañes. Más vale solo que mal acompañado. Peter, por favor. Mi plan está dando resultados. Felizmente no me siguió. Jamás me había pasado algo así. Pero ¿acaso yo le di pie para que piense que entre él y yo... Tranquilo, Peter, tranquilo. Esto ya va a pasar. Además, yo soy un hombre hecho y derecho. Jamás va a pasar. Extraño mi cuartito. Pero aquí también se está bien. Además, como yo soy el primero que se levanta, ningún miembro de la familia se va a dar cuenta que yo dormí en el sofá. Pobre Peter. Ahora se le ha dado por dormir en mi sofá. Y encima de todo habla solito, como un loquito. ¿Qué vamos a hacer con él, Dios mío? ¿Peter? ¡Peter! Lo siento, señorita Fernanda, pero he hecho todo lo posible para despertarlo. Está completamente dormido. ¡Ay, qué raro! Es la primera vez en todos estos años que Peter hace una cosa así. Si la señorita me lo permite, yo conozco un método infalible para despertar a un hombre que está dormido. Ya, pero rápido. No, no se preocupe, señorita. Ahora mismo usted va a ver. Es un método muy antiguo y así despierta rapidísimo. ¡No se te ocurra despertar a Peter de esa manera! Con lo puedes matar de un susto o de una pulmonía. Lo siento, madame. No había pensado en esa posibilidad. Pobre Peter, está muy enfermo. Anoche lo escuché hablar solo y sabe Dios a qué horas habrá quedado dormido. No. ¡Ay! ¿Ese que está dormido en el sofá no es Peter? No, es el rey de Escocia. No sabía que Peter y el rey de Escocia se parecían tanto. Es Peter, mamá. Por supuesto que es Peter. Pero qué falta de respeto, dormirse en el sofá de la sala. Si los señores me permiten... Peter ayer salió caminando dormido de su habitación. ¿Sonámbulo? ¿Peter es sonámbulo? ¿Y cómo se cura eso? ¿Qué Peter era sonámbulo? Tenemos que hablar más despacio. A los sonámbulos no se les despierta bruscamente. Es peligroso. Estoy aguja. Ay, ¿qué dice? Incoherencias, Fernanda, incoherencias. Ay, Peter, es malo que hables dormido. Lamentablemente voy a tener que despertarte. Peter. En la cara Peter, no. En la cara no. Ay, creo que Peter está teniendo una pesadilla. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá, entonces, pues hermano. Siempre caigo parado. Creo que ha llegado el momento de pedir ayuda médica. Bueno, yo conozco un loquero que... un psiquiatra que atendió a mi antiguo patrón y es muy bueno y él de repente podría ayudarlo. Eso es Renato, rey de recurseo. Yo chambeo, a mí no hay trabajo, juez feo. Ay, yo soy Guachimán Pacheco, no aguantará ni un queco. No juegues. No, yo. ¿Te encuentras bien? Perdón, pero, ¿qué hacen todos en mi cuarto? Este no es tu cuarto, Peter. Ah, sí. Ahora ya.
Claro, sí, perdón. Ahora ya recuerdo. No podía dormir por culpa de... Si salí a tomar aire y me quedé dormido en el sofá. Madame, señora Isabela, señorita Fernanda, señor Miguel Ignacio, le pido que me perdonen. Esto no va a volver a ocurrir. No te preocupes, Peter. No va a volver a ocurrir. Ahora, si los señores me permiten, voy a darme un baño. ¿Puedes retirarte, Peter? Yo iré contigo, Peter, para ayudarte en lo que necesites. ¡No necesito nada de ti! Con su permiso. Mis pantuflas. Discúlpalo, Walter. Está muy alterado, muy nervioso, agresivo. Creo que los sonámbulos tienen esa característica. Pobrecito Peter, si sigue así, va a terminar en un manicomio.